El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tobías, informó que están investigando a una moto que aparece en el video del diputado del PT, Pedro Carrizales Becerra El Millis, minutos antes de su atentado. En entrevista para Milenio, Alejandro Leal indicó que pocos minutos antes del atentado, El Millis está haciendo un mensaje en su Facebook, donde dice que ya mejor se va de ese lugar porque sus escoltas le están diciendo que anda una moto por ahí rondando. Suponemos que esa misma moto fue la que atentó contra él, sostuvo Alejandro Leal. Asimismo dijo que de ser necesario se reforzará la seguridad de El Millis, pues ya ha sido amenazado varias veces. Se va a hacer una evaluación con él y si es necesario ponerle más seguridad. Todo depende de la reunión que se tenga con él en el transcurso del día, ya que ayer después del atentado fue internado en un hospital por el estado en crisis que se encontraba y hasta hace unos momentos de salir del hospital, aseveró. Las líneas de investigación. La investigación sobre el atentado que sufriera el diputado Pedro Carrizales Becerra El Millis va por buen camino. Tenemos un par de líneas de investigación, de las cuales una de ellas en las próximas horas se robustecerá, además de que habremos de saber con precisión qué fue lo que sucedió. Así lo señaló el fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, quien dijo que el comisario de la policía investigadora, José Guadalupe Castillo Celestino, se trasladó al lugar para entrevistar personalmente al diputado y a los escoltas que se le asignaron al legislador derivado de un atentado anterior. Destacó que luego de recabar los testimonios se sabrá con más exactitud qué fue lo que pasó y cómo sucedieron los hechos. Estamos en la reconstrucción de los hechos que tiene que hacer la policía investigadora para precisar de qué manera se dieron los hechos y empatarlos con las declaraciones, precisó el fiscal, que al momento de los hechos el diputado viajaba en la parte trasera del vehículo, y de momento no se ordenó mayor protección porque ya contaba con ella. Demanda penal contra comerciante. Garza Herrera confirmó que apenas ayer mismo el diputado se presentó ante la agencia del Ministerio Público a presentar una demanda penal en contra de un comerciante. Fue ayer al mediodía, compareció ante el agente del Ministerio Público. Señaló ahí algunos hechos y vamos a ver qué relación puedan tener esos hechos con lo que sucedió ayer. Cabe mencionar que El Millis tiene denuncias en su contra por habitantes de la colonia juvenil de Soledad, sobre lo cual el fiscal del estado se negó a hablar por sigilo en las investigaciones sobre si luego de este, que sería un segundo atentado contra El Millis, se le proporcionaría mayor seguridad. Garza Herrera dijo que esa situación corresponde determinar a la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Él trae seguridad que le proporcionó la SSP ante determinada comparecencia que tuvo el diputado Pedro Carrizales con el secretario general de gobierno. De ahí derivó y se emitieron medidas que se habrían estado notificando.